nombre es Gabriel Rodríguez. A partir de este momento les voy a dar a ustedes el recuento de cómo fue la construcción aquí de la iglesia. La iglesia fue construida en el año de 1963 por el poeta Jorge Rojas, el cual en ese entonces estaba el gobierno del doctor Alberto Lleras Camargo. Del embalse La Regadera, ¿sí? Este embalse fue construido en 1938 por el municipio de Bogotá ese entonces, a falta de agua en la ciudad de ese entonces. Importante porque es la productora de todos los huevos. De todos los miembros de la colmena, ¿sí? Es la que puede poner hasta 3.000 huevos diarios, ¿sí? Esta, cuando es larva, mejor dicho, cuando en una colmena se va a acabar la reina o ya se sabe que se va a morir, lo que hace... grandes extensiones, o sea, gasta uno menos fuerza de trabajo, menos costos y mucho más productividad, pero ahora incluso los cultivos de acá, mucho químico. Ahora, antes en principio eran 5 o 6 fumigadas, ahora son 12, 16, hasta 20, 18 fumigadas. Gracias. Todo con el fin de que Plan piloto de turismo local en la localidad de Ciudad Bolívar. Convenio de asociación 2009. Una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Fondo de Desarrollo Local Ciudad Bolívar y la Fundación Patrimonio Ambiental. Ciudad Bolívar, ubicada en la localidad 19 del Distrito Capital de Bogotá, se encuentra en el suroccidente de la ciudad. La mayor parte de este territorio es rural. Está conformada por 9 veredas denominadas Quiba Alto, Quiba Bajo, Mochuelo Bajo, Pasquilla, Pasquillita, Las Mercedes, Santa Rosa y Santa Bárbara. En su mayoría, los habitantes son pequeños productores agrícolas y pecuarios, que según el Plan de Manejo de Ecosistemas Estratégicos para las Áreas Rurales del Distrito Capital, posee zonas de gran potencial agropecuario, forestal y de recursos naturales y ambientales de considerable importancia. Había que hacer un diagnóstico y identificar realmente cuál era el potencial de esa ruralidad. Y ese plan lleva con todo este grupo de expertos, la experta de turismo pues era la suscrita, que ve las cuestiones con visión turística, pero sin un grupo multidisciplinario uno no logra hacer un buen plan y un buen diagnóstico. Identificamos definitivamente que la vocación de Ciudad Bolívar, de su ruralidad, era ecoturismo, porque además está en un área protegida, agroturismo y turismo rural. Pero además había un componente importantísimo que era el humano, donde había campesinos de verdad, donde es una zona que aún cultiva la tierra y aún viven allí campesinos. Correcto. Además, justo en ese momento el POT estaba diciendo, vamos a poner este POT en marcha, y estaba diciendo que a partir de los 3.000 metros no se podría cultivar de forma masiva como lo estaban haciendo porque era área protegida. Sí. Entonces creyeron que les llevaban el ecoturismo como la alternativa de la panacea. Y la primera reunión fueron 6 personas. Sí, y creo que el indicador nuestro era 10. Porque se dijo, bueno, está complicado ingresar en esta zona, hay un grupo reacio a la actividad, y hay otros que como que querían, alguna vez habían tenido unos indicios en el tema, porque tienen una riqueza ambiental muy rica, muy amplia, de una alta calidad. Entonces, como que no sabíamos cómo podría ser. Por eso este proceso fue la construcción de un plan de manera colectiva, con la gente, con talleres cada fin de semana,
con viajes de un equipo todos, dos, tres días por semana a la ruralidad, a recorrer con la gente la ruralidad y ver qué realmente tenía potencial. 45 campesinos y campesinas, algunos de la misma familia, y nos fuimos a recorrer Boyacá, y ellos de turistas a ser atendidos por otros campesinos que estaban en proyectos, ¿no? De turismo, eso de agroturismo. Fue, sí, eso fue, yo creo que eso fue definitivo, sí. ¿No? ¿Cómo ahora poner a la gente, fortalecerla en capacidades y seguir una fase siguiente de capacitarlos ya en forma de acuerdo a las actitudes de cada uno y a las capacidades y a lo que le gusta a cada persona? No, eso fue absolutamente clave porque uno, tenían que especializarse en temas, sí. Y ellos tenían, digamos, que meterse en la cabeza que tenía que atender a los turistas en algo, y esos equipos fueron claves, ¿no? Sí, ahí fue esos cuando empezamos a mirar, claves. De acuerdo a la vocación y al gusto de cada uno, entramos nuevamente en un proceso de fortalecimiento intenso, sí. Como siempre, cada 8 días, y entre semana en oficina, en temas de interpretación ambiental, interpretación agroturística, administración, asociatividad, porque uno de los productos de esa segunda fase era asociarlos. Sí. El tema de gastronomía, el tema de la operación y administración del negocio, y pues venía el proceso de la parte virtual, la parte de las nuevas tecnologías, la generación de una página web, capacitarlos en todos estos temas. Pero era como capacitarlos con los mejores expertos igualmente, y ya comprometer, había unos en que tenían que asistir todos, que era el tema, algunos temas de servicio al cliente, asociatividad, que eran transversales, y otros donde llevábamos los grupos específicos. Nos trajimos a las señoras al taller de Silvia Gas, que es una señora que es un personaje interesantísimo, una persona con un amor también por trabajar por la gente, y nos apoyó en esto, y se asociaron 78 personas, la primera asociación de turismo rural comunitario, donde uno ve la gente con ese compromiso, además la primera en el país, sí. Porque no existe una asociación de esa magnitud. No, y nadie creía, y miraron con una incredulidad ese buffet campesino. ¿Te acuerdas del buffet campesino? Un buffet campesino, danzas propias de ellos que están tratando de recuperar no. Su tradición, su cultura, sus cultivos, la danza de la papa. El lulo peludo. Ajá. No, y se quedaron a dormir en la escuela desde la noche anterior haciendo el buffet con todas las... el protocolo, ensayaron, fue una cosa maravillosa, pues fue que teníamos bueno. Un auditorio para certificar 45, 50 personas y un auditorio de 200 campesinos de la zona acompañando el proceso. Sí, no, fue maravilloso porque como tú decías, yo no sé cómo se logró, pero la revista Región Capital de Semana nos sacó... Que además este... está la revista que va a abordarse en la urna del Bicentenario, ¿no? Porque fue con motivo al Bicentenario. No, pero es que nos titularon así, de paseo por el patio trasero. Aunque primera vista a nadie se le ocurriría irse a pasear a Ciudad Bolívar, la zona rural de esta localidad se perfila como un destino turístico. Hicieron un asado y fue como una especie... de homenaje que nos hicieron. De agradecimiento, es de gente muy agradecida. Fue como sorpresa y además fue la primera vez que íbamos nosotras de paseo. Sí, porque... Tú no ibas a trabajar. No. Yo llevaba mi cámara, íbamos de turistas realmente y no sabíamos qué nos tenían de sorpresa y fue muy lindo. Entonces, si quieres, veamos las fotos. Nada fue más lindo que nosotros poder ir en Navidad a esa novena que nos invitaron en Pasquilla,
Mira, miremos unas fotos, el árbol de Navidad en el centro de Pasquilla, la iglesia, el sacristán, la unidad, los bailes, eso también fue muy lindo. Sí, yo creo que finalmente lo que sí estamos seguros es que es una comunidad comprometida, sí. Una comunidad que quiere continuar, que sabe que también tiene que ponerle su bolsillo, así sean pocos los recursos, pero ellos siguen poniendo de su bolsillo, de su corazón, y todos comprometidos para sacar adelante esta primera asociación de turismo rural comunitario a borde de Ciudad Capital. Y ellos hoy en día tienen su blog, alimentan la página, sí. Y consiguen turistas a través de internet. Y se mantienen comunicados y hay un alto número de visitación. Tenemos más o menos 8,000 visitantes por el lado de YouTube en el tema de los videos. Sí. Entonces fíjate que es como el mundo nos empieza a ver y ellos siguen actuando localmente sin impactar su comunidad, su historia, su tradición oral y su recuperación de la cultura.